Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y como no, pues es una noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y es ya el nuevo torneo, así por así decirlo, oficial. El primer torneo que tenemos ya para poder competir, ya sabéis, igual que en Pokémon Rubí Omega, Zafiro Alfa, Pokémon X o Pokémon Y, habrá torneos siempre mensualmente y que los podemos hacer online, ¿no? Pues entonces esta vez ya llega por primera vez ya el primer torneo de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Las inscripciones están abiertas y esta vez se llama el combate de Alola en Pokémon Sol y Pokémon Luna, ¿vale? Es el primer torneo, por así decirlo, la primera competencia internacional o algo así, ¿vale? No sé ya cómo llamarlo, pero bueno, este es el primer combate online que tenemos para compartir con todo el mundo. Y bueno, os puedo decir que se llama, como ya he dicho, combate de Alola. Y se trata, ya sabéis, de un torneo de combates individuales. Las reglas para este torneo permiten utilizar a todos los Pokémon numerados entre los números del 1 al 204, del 206 al 288 y del 293 al 299. Los que se quedan entre medias claramente son los Pokémon legendarios o los ultraentes, que como sabéis que eso, ya sabéis que los Pokémon legendarios o eso no se pueden utilizar. Y estos Pokémon son de la Pokédex de Alola, ¿vale? De Pokémon Sol y Pokémon Luna. Se incluyen al Greninja de Ash, pero se excluye, como ya he dicho, tanto a Cigarde, a Cosmog, a Cosmoen, a Solgaleo, a Lunala, a Necrozma y Magearna, es decir, todos los legendarios. Y los jugadores podrán incluir un Pokémon especial en su equipo de combate. Y los objetos no están permitidos. Es una cosa muy rara, pero bueno, es lo que es eso. Y bueno, lo que más nos importa es este nuevo torneo, porque va a ser una noticia súper rápida, porque es que no he encontrado nada más, pero nos dejaré la información. La cajita de descripción, porque ya sabéis que tenéis que estar registrados en Pokémon Global Link, tenéis que estar vinculados con vuestro juego de Pokémon, todo. Os dejaré todos los tutoriales que he hecho de cómo crearse una cuenta Pokémon Global Link, cómo vincularla al de Pokémon Sol y Pokémon Luna, y todo, incluso cómo registrarse. También si eso, tendréis también cómo registraros en un torneo. Os dejaré todo en la cajita de descripción, la guía de las células de Cigarde. Tenéis todo de Pokémon Sol y Pokémon Luna, incluso de los juegos anteriores, lo dejaré toda la cajita de descripción, los tutoriales, porque es tontería volver a repetirlos porque es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que así ahorramos tiempo y veis los vídeos que también hace tiempo que, bueno, se siguen viendo porque se ven, porque están publicados, pero bueno, para eso, porque eso es lo mismo, ¿vale? Entonces es tontería grabar otro vídeo porque es exactamente igual. Pero lo más importante, como ya he dicho, tenéis que estar registrados, tenéis que tener una cuenta en Pokémon Global Link, es decir, en el club de entrenadores de Pokémon, tener vinculado vuestro juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y luego directamente ya sois registrados en el torneo. Os puedo decir que el periodo de inscripción ya está abierto y tenemos solo hasta el jueves 15 de diciembre para directamente inscribirnos. Y todos aquellos que participemos pues recibiremos 50 puntos de batalla. La competición empieza el 16 de diciembre a las 12 de la noche hasta el domingo 18 de diciembre a las 12 de la noche. Bueno, a las 23:59, un minutillo menos, ¿vale? Pues si no, ya sabemos que cambia el día. Así que tendremos el 16, 17 y 18 para competir. Ya sabéis que son 10 combates diarios y todo eso, pero bueno, lo que os quería traer es eso, que es el primer torneo, el combate de Alola, y eso, que serán los 3 días, que solo pueden ser Pokémon realmente de Alola. Es ningún legendario, los objetos no están permitidos y bueno, pues al menos conseguiremos 50 puntos de batalla, que no está nada mal para conseguir esos objetos, que son MTs y objetos cosas raras, que son, algunos nos piden muchísimos puntos de batalla y mira, es la mejor forma, si participamos al menos nos divertimos. Así que no me entretengo más, gracias a todos por el vídeo, disfrutar de este pedazo de juego y no olvidéis participar en el torneo y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!